El oso. Considera la función f de x. Estos son todos de selectividad, ¿eh? Y esto lo hemos hecho nosotros ya. ¿Y si lo hemos hecho ya? Porque lo estamos haciendo otra vez. Ah, no, no, este no lo hemos hecho. Sabiendo que la recta normal a la gráfica de f en el punto de abscisa x igual a 0, la normal sabéis lo que es, ¿no? La recta normal. Y tiene un punto de inflexión. En x igual a 1. Vamos a ver. Cuando tú tienes una función, ya sabéis lo que es la recta tangente, que es la recta que la toca en ese punto y ya está. Bueno, pues la recta normal es justo la perpendicular a eso. ¿Vale? Y la fórmula... O sea, la pendiente, ¿sabéis? De la tangente f' de x sub 0. Bueno, pues la pendiente de la normal, que le voy a llamar m' es menos 1 partido. Eso. ¿Lo sabíais o no? Es que si no lo sabéis, no podía hacerlo. ¿Vale? Entonces no podía hacerlo. Sí, de primera, sí. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, voy a empezar por lo más fácil, ¿no? Que es lo del punto de inflexión, que es x igual a 1. Hago la primera derivada. No, a ver, yo creo que esto, que si os lo hago os estoy haciendo daño. Pues no aprendéis a hacerlo vosotros. ¿Cómo lo hacemos? Sí, pero luego cuando te pongan uno nuevo, ¿qué hacemos? Vale, es un buen punto de partida. Yo razono fatal. Se puede aprender. ¿Qué vas a hacer? Yo razono fatal, a ver. Vamos a... Yo, hay veces que algunos ejercicios no los razono bien. Algunos, no todos. ¿Vale? Eso, gracias a mi psicólogo, algunos. ¿Por qué? ¿Tú crees que es algo que... que es un don que la gente tiene, lo de razonar y eso? Vale, sí. Vale. Pero dudas tontas tiene todo el mundo. Eso no... ¿Vale? ¿Y qué hay que hacer para solucionarlo? Hace mucho ejercicio. Yo no he visto otra manera. De hecho, no, ahora mismo no conocemos el cerebro lo suficiente como para hacerlo de otra manera. Vamos a ver. Yo soy muy pesado, pero es que no sabéis la fórmula bien. ¿Vale? O sea, lo de la falta de base, bueno, pero eso se puede estudiar. O sea, es algo que tienes que hacer. Tienes que proponerte de alguna manera decir, bueno, me voy a aprender bien la fórmula. Me voy a aprender, aunque tú creas que no sirve de nada, me voy a aprender bien la fórmula. Muy bien, me la voy a saber de DJ. Por ejemplo, esto, que no lo sabéis, lo busco y me lo aprendo. Pero te lo tienes que proponer. Y tienes que confiar, aunque no sirva de nada. Yo a veces también. Ya te digo, yo aprobé química en segundo bachillerato sin enterarme de nada y saqué un notable. O sea que... Y me enteré al año siguiente, cuando lo tuve que explicar a un alumno, me enteré de todo. Entonces, tú tienes que tener un cuerpo de teoría en la cabeza. Luego hay que hacer ejercicio aquí. Que eso lo que hace es construir material... Una capa de material para que tú puedas empezar a hacer otro ejercicio.
pero lo que no te quita a nadie, o sea, yo lo intento explicar y voy a hacer vídeo, todo, me voy a matar. Pero lo que no te quita a nadie es que tú luego hagas ejercicios sola. ¿Vale? Podemos hacer ejercicios fáciles, luego un poquito más difíciles. Y luego viene la confianza. Y la confianza se coge haciendo ejercicio tú sola. Y te van a salir. ¿Ya? Pero tienes que empezar por aquí, luego hacemos ejercicio fácil en clase, lo haces aquí y luego te tienes que poner tú solo a hacerlo y te van a salir, poquito a poco. Pero, como cuando yo empecé el gimnasio, yo no soy ejemplo de nada, pero yo pesaba 95 kilos en enero. Yo no soy ejemplo de nada, pero me puse a andar y luego fui al gimnasio y luego me hice daño en la espalda. Preguntarle a la madre de Siana, ¿cómo estoy yo allí en el gimnasio? No hay nada, o sea, yo me pongo ahí, pom, pom, pom. Así, pom, 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 pom. Y tiene que ser así. Y tenéis que empezar por aquí. Sí. Vamos a ver. Lo que sí sabéis, el punto de inflexión, ¿qué es? ¿Dónde cambia la función de qué? Eso es. Pero ¿de qué cambia? No, eso es creciente y decreciente. Ah, ¿cómo se llama eso? Sí, eso, ¿cómo se llama? No, es otra cosa. ¿Cómo se llama? La concavidad y la convexidad. A eso me refiero cuando digo que os tenéis que saber la teoría. Y pasé los puntos de inflexión que había que hacer, eso sí lo sabéis. La segunda derivada. Entonces voy a hacer la primera. Y hago la segunda derivada. Esto que he dibujado aquí, lo que estamos creando realmente es una red neuronal en vuestro cerebro. Y aunque no os lo creáis, tenéis 3.000 millones de neuronas. Y conforme, y sinapsis, dendrita, y conforme vas haciendo ejercicio, esta red se vuelve más grande. ¿Vale? Y de alguna manera, que no sabemos cómo, cuando haces mucho ejercicio, esa red está entrenada para el próximo ejercicio. Te sale y es cuando tú empiezas a ver las cosas y te das cuenta de que todo el trabajo que has hecho te ha servido de algo. Pero tienes que olvidarte de si tienes confianza o no, es que me va a costar mucho. No te, o sea, lo único que tienes que hacer es trabajar. Como yo voy al gimnasio, me pongo ahí, pom, 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 y no hay que pensar. ¿Qué? Porque está creada ya la conexión. Pero hay ejercicios, hay problemas que necesitan algo más. El punto de inflexión es cuando la segunda derivada es cuánto. ¿Cuánto vale la segunda derivada en el punto de inflexión? ¿Cuánto vale? Estamos en el punto de inflexión, que dice que tiene un punto de inflexión en x igual a 1. Eso quiere decir que f segunda de 1 es. En el, no, no, no. ¿Cuánto vale el punto? ¿Cuánto vale la segunda derivada en el punto de inflexión? Cero. Para sacar los puntos de inflexión, se hace la segunda derivada es igual a cero. Entonces me están diciendo que f segunda de 1, es decir, si yo sustituyo el 1 aquí, 6 por 1 más 2a tiene que ser 0. O sea que a tiene que ser menos 3. Ya tengo la a. Pero tengo un dato, me hacen falta dos datos más. ¿Para qué? Para coger B, sí. Vale. Venga, f prima de x sería 3x cuadrado menos 6x más b.
¿Cómo uso la primera derivada? Vamos a ver, la normal sería igual a menos x menos 3. ¿Vale? Y la normal es una cosa así. Es igual que la tangente, pero en vez de poner f' de x sub 0, hay que poner menos 1 de f' de x sub 0. ¿Qué numerito hay delante de la x? Aquí. ¿Qué hay delante de la x aquí? Si yo operara esto, ¿qué habría delante de la x aquí? Bueno, ¿qué hay delante de la x aquí? ¿Un menos qué? Menos 1. Delante de la x hay un menos 1. Y eso tiene que ser igual que esto. ¿Y x sub 0 cuánto vale? ¿Cuánto vale x sub 0? Sí. ¿En qué punto estamos calculando la recta normal? No, en 0. El 1 era el punto de inflexión. Pero la normal la estamos calculando cuando x vale 0. Venga. Venga. Esta es la fórmula de la normal y esta es la que me dan, ¿vale? O sea que esto, lo que hay aquí delante de la x, tiene que coincidir con esto, que es lo que hay delante de la x aquí. ¿Vale? El símbolo menos es un menos 1. ¿No sería menos x debería coincidir con menos 1 partido? No, pero porque... ¿Por qué ha cogido el símbolo? Porque no hay ningún número. Vamos a ver. Menos x menos 3 es lo mismo que menos 1 por x menos 3. ¿Está de acuerdo o no? Pues ya está. ¿Qué hay delante de la x? Un menos 1. ¿Qué hay delante de la x aquí? Esto. ¿Vale? Porque lo demás son números. Esto te va a dar un número y esto te va a dar un número. Lo que multiplica la x es esto. Entonces, me está diciendo que menos 1 tiene que ser igual a menos 1 partido f' de x sub 0, que es el punto donde estoy haciendo la recta normal. ¿En qué punto estoy haciendo la recta normal? En x igual a 0. Entonces lo que me está diciendo, si despejo, es que f' de 0 es igual a menos 1 partido menos 1, que es 1. O sea que f' de 0 es 1. Otra cosa que dicen los psicólogos es que hoy lo ves, lo entiendes y mañana lo vuelves a hacer. Y mañana lo ves mucho más claro. Yo no lo digo, lo dicen los psicólogos. A mí me funciona. Yo no me sale una cosa por la noche, o me sale y lo veo regular, me levanto por la mañana, lo hago otra vez, tranquilito, y lo veo. Entonces, si f' de 0 es 1, yo puedo poner aquí que 1... es igual a 3 por 0 al cuadrado menos 6 por 0 más b. O sea que b, ¿cuánto vale? 1. B tiene que valer 1. ¿Y qué me falta? He sustituido f' de 0, o sea, aquí donde pone x he puesto 0. ¿Y qué me falta? La c, ¿no? Y es el otro dato que me dan, que es raro 1. A ver,
Si la normal toca la función en este punto tiene que ser común a la normal y a la función. O sea, que cuando x es 0, cuando x es 0, ¿y cuánto valdría? Y valdría menos 3, ¿no? Porque si x vale 0, menos 0, menos 3, menos 3. Y esto es un punto de la función. O sea que... De la normal. No, es de la roja, que es la normal. Pero es igual, quiero decir que la tangente y la normal tienen en común que tienen un punto que coincide con la función. Que es ese que te dan. En este punto coinciden las dos. Entonces lo que te están diciendo es que cuando x vale 0 y vale menos 3, tanto para la normal como para la función. O sea que f de 0 es menos 3. Esto va aparte. Entonces yo ya he sacado la b, ¿no? O sea, si yo tengo que f de x, voy a sustituir aquí lo que sé. Sería x cubo más ax cuadrado. ¿Cuánto vale a? Menos 3x cuadrado más x más c. Si f de 0 es menos 3, menos 3 tiene que ser igual a 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 0 más c. O sea que c vale menos 3.